buenas tardes, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico El Puerto. Aquí pues estamos en la zona del Malecón, una zona conocida por todos nosotros, visitantes, locales, nacionales y extranjeros. Es aquí la zona del Parque La Paz. Aquí se encuentra la base de la policía turística. Como ustedes recordarán, es una base de policía que estuvo abandonada durante los anteriores 3 años y que pues en esta administración recién iniciada de que encabeza el alcalde Julián Zacarías Curi, pues de inmediato en sus primeras acciones puso en funcionamiento esta base de la policía turística, donde, como dimos a conocer, además también funcionan el servicio aquí de los rescatistas, que ya se encuentran instalados en sus torres de vigilancia. Hay una aquí exactamente aquí en la zona del Parque de la Paz, el Parque del Malecón, y hay otra donde se encuentra el monumento a Juan Miguel Castro. Se encuentran ya los turistas, los vigilando a los turistas. Aquí está, pues aquí hay un rescatista, el comandante Emilio Camal, director de la Policía Municipal, pues por instrucciones del alcalde Julián Zacarías, pues ya puso en funcionamiento este nuevo servicio, que pues son de las cosas que hemos visto de esos cambios. Alcalde, pues preocupado el presidente municipal por la seguridad de los progreseños, la seguridad de los turistas también, porque no solamente es pues la vigilancia aquí a los extranjeros, ¿verdad?, sino también a los locales que vienen aquí a pasar el día, a pasar a echarse un baño, un chapuzón, y que a veces suceden incidentes que pues por la falta de vigilancia, ¿verdad? Hay falta de vigilancia, no hay quien esté pendiente. Recordemos que el otro día igual un incidente donde falleció una persona cuando nadaba aquí en la zona del Malecón. Y pues para eso están aquí estos amigos rescatistas. Bueno, ustedes preguntan, Carlos Madera nos pregunta que si en vacaciones se aplicó. Pues no, en vacaciones no, porque pues el anterior ayuntamiento no lo hizo, ¿verdad? Solamente se contó con el servicio de cada año, el apoyo de la Armada de México, con el operativo que realiza la Armada de México. Pero este es un nuevo operativo, es un nuevo servicio que está dando el Ayuntamiento de Progreso. Esto, cabe mencionar, es la primera vez que un ayuntamiento pues se preocupa en ese sentido por vigilar y cuidar a los visitantes. Pues como les decíamos, son rescatistas que cuentan con el equipo necesario. Tienen ahí una boya, están uniformados, tienen su gorra que dice rescatista y están pendientes de todo lo que sucede alrededor. Están pendientes de los bañistas y también no solo de los que están en el agua, sino también aquí en la zona de playa, porque pues igual puede suceder algún incidente en cualquier momento y en cualquier parte de aquí de los alrededores. Nos están preguntando aquí, Vanessa Burgos nos pregunta cuántos hay. Mira, por ahora nos están informando que son dos puntos que están instalados. Uno aquí en el Parque de La Paz, donde se encuentra esta base de policía turística, y otro, como comentábamos al principio de la transmisión, se encuentra a la altura del monumento de Juan Miguel Castro. Aquí ellos, está la vigilancia. Vamos a preguntarles en qué consiste su labor. A ver si... ¿En qué consiste su labor? ¿Qué ha habido alguna novedad? ¿Qué están pendientes aquí? ¿Qué están checando? Dame tu nombre. Oficial Apolinar, coméntanos, este es un servicio nuevo, ¿no? Sí, es un servicio que se activó con esta administración. Somos dos elementos del otro extremo, se encuentra el otro compañero, y estamos pendientes para vigilancia del turismo que viene y visita. También ahí vemos elementos que están en motocicletas, ¿no? Turísticos de bilingües. Bilingües. De aquí al servicio de los turistas que visitan el malecón de Progreso. ¿Ha habido algún incidente en estos días? En estos momentos no ha estado tranquilamente. Tranquilo. Sí. ¿Le recibieron alguna capacitación para hacer el rescate y sí, todo en dado caso? Sí, el rescatista tiene conocimientos de para evacuar a una también persona. Primeros auxilios, todo eso, ¿verdad? Sí, se encuentra
la ambulancia en este momento salieron al servicio, pero se encuentra aquí, a veces se estaciona en esta en la base. La ambulancia del ministro. Ok, nos están precisando, el otro está allá en la zona de Juan Miguel Castro, está más cerca del Oxxo, más cerca del Oxxo, nos comenta Marina Castro. Muchas gracias, Marina. Aprovechando allá, visiten a Marina Castro con esos masajes que ofrecen también al turismo, servicio de calidad para todos los visitantes extranjeros. Muchas gracias, compañero. Gracias por darnos este dato. Él es el comandante. Ok, vamos a ver si lo podemos entrevistar. Pero pues, amigos, pues estas son las acciones que está tomando de manera inmediata el alcalde Julián Zacarías Curi. Prácticamente no hubo tanta palabra, sino acciones para para atender a los ciudadanos, ¿verdad? Según él nos comentó, pues también va a estar atendiendo otras situaciones. Y en este caso, pues ha sido visible el trabajo, la coordinación que ha tenido con el comandante Emilio Camal, para atender la seguridad de Progreso. Y en este caso de los turistas del malecón, aquí también vemos la motocicleta. Tienen unidades encargadas de recorrer la zona turística, cosa que pues antes sí recorrían algunas unidades la zona del malecón, pero en este caso la caseta pues había estado cerrada, se encontraba cerrada, y ahorita pues ya fue habilitada, nos comentan los elementos, ya hay una ambulancia permanente aquí, que ahorita pues salió a servicio, ¿verdad? Pero es una ambulancia ya encargada aquí de estar en el sitio en caso de cualquier emergencia. Hay varias unidades, son cuatrimotos para poder estar vigilando la zona. Y pues ahí lo tienen, respuestas, hechos, no palabras, ¿verdad? Como comentan con el alcalde Julián Zacarías, que de manera inmediata ya habilitó este operativo en beneficio de los habitantes y el turismo que visita el puerto de Progreso. Pues muchas gracias a todos por vernos. Agradecemos a todos ustedes, compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo que está pasando en el puerto de Progreso. Gracias a todos.